Uno de los pueblos mágicos con más tradición e historia es el Rosario. Está en Sinaloa, en el noroeste de la República Mexicana, un destino minero fundado por allá de 1655, que alcanzó su mayor auge político y económico en el siglo XVIII. Mira qué lindo está este palacio municipal. Muy lindo. Entre sus principales sitios para visitar está la parroquia de la Virgen del Rosario, uno de los símbolos de fe y unión entre pobladores. La construcción original del siglo XVIII tuvo varios daños debido a que los trabajadores de la minería, los trabajos de minería afectaron, así que los habitantes optaron por sustituir la antigua parroquia por una nueva construcción. De plano se aventaron una nuevecita. Actualmente se conserva el retablo original elaborado, por cierto, en hoja de oro, y este data de los tiempos en el que el Rosario era una de las zonas mineras más importantes de la República Mexicana. Ahí, a pocos kilómetros, se puede disfrutar de la belleza de las playas y de los esteros. Aquí abundan los mariscos, así que no puedes irte sin probar los diversos platillos elaborados con el camarón o el famosísimo pescado zarandeado. Sí, ahí lo puedes probar. Aprovecha para recorrer los túneles de las minas que recorren debajo del poblado. Durante su auge, estas minas producían una cantidad diaria, escucha, diariamente sacaban 400 gramos de oro, casi medio kilo diario. Así que había muchos túneles en el subsuelo y todavía quedan algunos vestigios de aquella época.